¡Buenos días, Cuchu Platilla! ¡Uy, que casi te doy un tortazo! Bueno, chuletillas, hoy es domingo y la verdad es que hace bastante buen día a comparación de los días anteriores que hemos tenido aquí en Madrid, que hacía un frío que vamos, que no se podía salir ni a la calle prácticamente. No hace calor, pero con el solecito engaña la cosa un poco. Es que en los otros días lo que pasaba es que el aire era muy frío, pero en realidad tampoco es que hiciese muy mal día, ¿sabes? Prácticamente vamos a irnos ahora al centro comercial, que como os acordáis el otro día fui al centro comercial con mi abuela y me compré unas cositas y tengo que descambiarlas porque no me valen. Y aquí las llevo. Y nada, aquí va mi adormidita. La llevamos ahí con ruidos blancos para que se duerma porque no quería dormirse. Tiene papitis aguda. Mucha papitis, mucha papitis. Últimamente solo quiere estar con su papa. Dentro de poco, Cari, cuando te saques el carnet de coche ya no vamos a estar así. Bueno, lo tendré que sacar. Y luego comprarnos un coche. Hay que ser positivos, ¿no? Sí, siempre positivo. Bueno. Aunque a mí no me molesta, ya me he acostumbrado al transporte. Ya me he acostumbrado. Por tu culpa. Se echan unas estas mañaneras que no son ni medio normal. Sí, hasta las dos no contamos con ella. ¿Onda? ¿Super Mario? ¿Super Mario Bros? Hay un evento aquí de la Lego película de Batman y mola un montón. A lo mejor le da miedo. Sí. Otra foto, Robin. ¡Adiós! Bueno, chufletillas, vamos a comer. En el Foster, en Tommy Mel's. No, en el Tommy Mel's. Está súper rico, ¿verdad? Mm-hmm. Hace mucho que no vengo. Y encima el local es súper bonito, mirad. Es como muy años 50 de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué cojo? Pero las costillas asadas. ¿Sí? Yo ni las costillas. Mía sigue dormida, pero no sé cuánto aguantará. Dentro de nada le toca pecho. Vamos a grabar unos clips, pero la cámara está empezando a fallar. Y no sé si ni siquiera se está grabando esto, ¿sí? No sé. Pero lo pone aquí abajo. Sí. Por el tiempo. Pues en teoría sí. Vale, pues entonces eso. Pero hay que tirar con esta cámara, hay que ser valientes. Mía, ya has dormido y te has despertado en los años 60. En los 50, ¿sí? En los 50. ¿Tú cómo vas? Muy bien. ¿Esta patadita para papá? Tiene hambre. Que coma. Tiene hambre. Va viendo todo y lo va flipando. ¿Qué has visto? Es raro venir aquí y no pasarnos a Fnac, ¿verdad? ¡Qué chulo! ¿Te gusta? Mía ya ha caído. Dice Johnny que es muy duro ser friki porque todo vale muy caro. ¿Has visto eso? Ya flipó Martina. ¡Hala, qué chula! ¡Mola un montón! ¡Mola un montón! Esta es la guerra en Zara. Mirad cómo está todo. Todo súper revuelto, no se puede encontrar nada.
Y por fin le he cogido el buzo blanquito de oso a Mía, que el de, que era de Martina ya le venía corto. Venía pequeño. A ver. ¿Quién es? ¿Princesa? ¿Te gusta? Madre mía, qué vicio es la tienda Disney. Es que todo es precioso, de verdad. O sea, es una pasada. Y los disfraces que tienen aquí son una verdadera pasada. A ver. ¿Y este es mi gorro? ¿Te lo vas a coger? Sí, a ver. Yo creo que te entra, joder. ¡Hola! No, no. ¿Le da miedo? ¿Te da miedo? Sí. Es tuyo todo lo que quiso descubrir. ¿Este tú? Póntelo tú, a ver. No, esto no se lastima. Yo creo que eso te vale. Qué pasada de disfraces. Qué bonitos son. Este es precioso, a mí me encanta. Me tiene enamorada. Hora de la comida. Con chupletillas, como habéis visto, mi abuelo nos acaba de dejar aquí en casa, que nos hemos ido al hospital porque Martina se ha pillado con una puerta y pues se le ha hinchado la mano. La verdad es que pensábamos que no era nada grave, no pensábamos que no se la había roto ni nada, porque ya podía mover perfectamente la mano, pero para asegurarnos pues hemos decidido ir al hospital a que le hiciesen una radiografía, porque más vale prevenir que curar. No vaya a ser que pensamos que no es nada y luego sí que la tenga rota o sea cualquier tontería, pero que pueda luego encadenar algo más grave, ¿no? Entonces, bueno, pues le han hecho la radiografía, hemos estado allí pues cosa de una horita y genial, y está bien. Solo es el amoratamiento, el hinchazón pues de que se ha pillado, pero nada, que nos ha dicho que en un día o dos ya la tiene perfectamente. Así que bueno, Jonathan se ha quedado con Marty, que la pobre está, pues obviamente de cuando se ha pillado la mano pues ha llevado un susto y del dolor y eso pues se ha llevado un disgusto. Y nada, pues se la ha llevado a casa a darle un bañito calentito y no sé si se quedará dormida, porque como no ha echado siesta, pues entre el disgusto y no echarse siesta, a lo mejor se queda dormida. Y yo voy al súper que está cerca de mi casa a ver si cojo algo de cenar. Y bueno, voy también a por verduras y a por pescado para hacerle un puré a Martina, porque ya sabéis que Martina, lo que es la verdura en sí, o sea, si no se la haces en puré, no le gusta, no le hace mucha gracia, le cuesta muchísimo, muchísimo comérsela. Y mira que Martina come súper bien y come de todo, pero es que la verdura, si no es en puré, le cuesta muchísimo. Sin embargo, si se las haces todas en puré y a lo mejor se la mezclas con un lenguado o con algo, se lo come perfectamente. Así que voy al Carrefour a cogerle verduras y pescado para hacerle un purecito para cenar. Así calentito, que hace mucho frío. Hoy hace muchísimo frío. Y eso se lo come súper bien. Y sé que está todo lleno de nutrientes y que le va a llegar. Porque si no, si se lo hago tal cual, es que guarrea muchísimo. Porque como os digo, es que no le hace gracia la verdura en sí. En fin, a ver si con el tiempo va mejorando. Lo que es la judía verde, sin embargo, se la haces así rehogada con patata, con jamón serranito y eso, sí le hace más caso, ¿sabes? Pero a lo mejor si le pones brócoli o le pones alcachofas o no le hace gracia. O si le pones así alguna verdurita suelta. Los guisantes, sin embargo, le gustan mucho. Los guisantes con jamón le encantan. Pero no sé, hay verduras que si no se empuré no se las come bien. Le cuesta mucho y hay que estar ahí a regañadientes para que se las coma. Así que nada, vamos a entrar al Carrefour. Mía. Mía va dormidita, que ni la veréis, porque la llevo súper tapadita. Así que a comprar. ¡Eso! Tengo una cosita para ti, por haberte portado tan tan bien en el médico. ¿Quieres verla? Mira, sí, mirad cómo tiene la manita, ¿veis? No la tiene muy muy mal, pero la tenía hinchada y hemos preferido, pues eso, ir a urgencias.
Mirad qué guapa mi princesa. Es que últimamente siempre está disfrazada de princesa. Mirad. Mira lo que te compra mamá. ¿Te gusta? ¿Es de Ana y Elsa? ¿Me das un beso? Un besito, mi amor. Te quiero mucho. Qué bien se aporta mi chica en el hospital, ¿verdad? Es Aisha. Te queda genial el vestido, ¿eh? Es Aisha. Le queda precioso. Esa. ¿Esa es Elsa y esta? Sí. ¿Cómo se llama esta? ¿Ah? Esa. Ana. Qué mal hemos pasado. Esa, joder. Esa. Llorando todo el rato, ¿eh? Jope. Nos sentíamos fatal. Porque empieza el... Espera. Y si nos hubiéramos despertado un pelín más tarde y si justo no hubiéramos pasado por ahí y si... Ya, joder, nos sentíamos fatal, de verdad. Llorando desconsoladamente. Pero bueno, como dice mi abuela, pues todos los niños se caen, todos los niños tienen accidentes. Elsa y Ana, ¿verdad? Elsa y Ana. Lo importante es que la nena está bien y bueno, no nos volverá a pasar. ¿Y la película no la vas a seguir viendo? ¿Cuál la has puesto? Quería ver otra de Rapunzel, es que el morado le tira mucho. Ya. Rapunzel le encanta. Oh. Rapunzel y Elsa, bueno, y Frozen. Son sus favoritas. Qué bien le queda el vestido, me encanta. Y eso es mi ropa para doblar y planchar. ¡Ah, la princesa! Mirad qué mesa tengo. Soy un desastre. ¿Estás bien? Sí. Joder, sí, joder, súper guay. ¡A bañarte, Minico! La llamo Minico porque es Minico City. Cada una tiene ahí su mote. Hoy nos ha parado un montón de gente, ¿eh? ¡Ay, sí! Antes de que se nos olvide, vamos a daros las gracias a todos los que nos habéis parado, porque sois encantadores, o sea, sois los cuchufletillos más bonitas del mundo. Sobre todo gracias también a las mamis por acercaros. Que se acercan. Mi hija te ve, mira, está aquí. Pero es que le daba muchísima vergüenza, así que así. Sí. Y, joder, qué penica. A mí, yo también me corto muchísimo. O sea, Juni no. Juni es súper extrovertido. Bueno. Dado besos. Claro. Habla. Pero yo me quedo súper cortada porque, no sé, como que me da mucha vergüenza. Muchísimas gracias a la chica que nos atendió en el Domi Mes también, que era súper maja. Bueno, 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 qué enamorada estoy, ¿no? No sé qué poner la capa, Martina. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias a todos los que nos habéis parado, que sois encantadores, que no tengáis vergüenza, porque luego me habéis escrito algunas por Instagram de que nos habéis visto y os daba cosa... bueno, es que entiendo porque había una chica que decía, os he visto en el Tommy Mail y no quería molestaros y estaba fuera caminando y claro, en esa situación no entiendo, pero que no os dé corte de verdad venir a saludarnos. Porque de verdad que no nos importa para nada, o sea, yo soy un poco más vergonzosa que este sinvergüenza. Pero de verdad que me alegra muchísimo conoceros y daros dos besos y nada, y que si os queréis hacer una fotito. Hay también una chica majísima que nos ha parado en Primark, que era venezolana y se ha puesto prácticamente a llorar súper nerviosa y me da una penita. Ah, yo eso no lo he visto porque yo estaba en aquí. Y luego me hace gracia porque la gente de alrededor nos mira en plan, ¿por qué se hace una foto con esas chicas? Y a mí esa chica ni me suena. Me hace muchísima gracia, ¿sabes? La gente alrededor que se queda así como, ¿y esta por qué? ¿Y esta por qué la piden una foto? Hola, mi amorcito, ¿te quieres tu baño? ¿Y guapa? ¿Guapa? Ay, que te como yo, como me sonrías así. Ay, ay. Para el mes que tienes. Y lo risueña que estás hecha, ¿eh? Sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando un ratito, ¿eh, mamá? Sí. Estamos relajada. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a estar con Martina jugando. Ah, fantástico. ¿Verdad? Yo soy papá. Así papá disfruta un poquito de mía y yo disfruto un poquito de Marta. Ay, cuidado, que me voy a poner cómodo. Cada día está más bonita esta niña, sí. Y muy risueña, ¿verdad? Ha habido un pedete mía, espero que no nos lleguen a la sorpresa, ¿eh? No, no parece. Vale. Bueno, y si se caga. Ya, pues a ver, ¿sabes? Pero vamos a ver. Pero si no se caga, mejor, ¿verdad, amor? ¿Y? No china, oriental. Bueno, no sé si tengo el tron. Sí. Voy a estar un ratito con mi chiquinina. Ana, ¿qué estás viendo?
¿Quieres que lo veamos juntas? ¿Lo vemos en el sofá juntas? ¿Eh? Bien, vamos a sentarnos. Que te echa mucho de menos cuando me he ido ese ratito a comprar. Estaba muy preocupada de mi chica. ¿Está bien? Vamos a ver Rapunzel. Sí, la princesa. Como tú, mira, tú eres una princesa. Está un poco... así, está un poquito... como, no sé, como cansada del disgusto que se ha llevado. Le dolerá un poquito la mano, la sentirá molesta. Así que vamos a vernos una película de Disney aquí tumbaditas en el sofá. Hasta la hora de cenar. ¿Verdad? Mirad, estamos viendo Rapunzel, que a Martina le encanta. Donde he podido para poder enseñaros las cositas que hemos cogido hoy en el centro comercial. Voy a ir sacándolo según vaya viéndolo, porque creo que lo tengo todo metido en una bolsa juntado. En fin, os voy diciendo de dónde es cada prenda y eso, ¿vale? Me he cogido este vaquero de aquí, ¿vale? Que como veis es así desgastadito, en un colorcito claro, así pitillo. Este era de Sana y estaba a 15,99. Luego estos vaqueritos, que estos son como estilo leggings elásticos, no sé, vaqueros raros, pues así, que son así como desgastados, no sé si se aprecia. Y estos me han costado 12,99. Luego, también en Sana, esto era de rebajas, me he cogido este jersey, ya sabéis, de mi estilo, anchito, y en colores o grises o negros o blancos, no soy muy innovadora que digamos, y me ha costado 5,99. De Lefties me he cogido esta americana, que es súper chula, esta era de temporada. Bueno, creo que lo de Lefties menos una cosa era de temporada. Así que es larguita, anchita, un poquito más para vestir. En color rosita marronada. Y no sé, a mí me parece muy chula. Y estaba a 20 euros. Luego me he cogido esta camiseta. Que luego, bueno, yo soy mucho de rayas blanco y negro, me encanta. Y es muy chula, muy muy chula, así larguita. En la parte de los codos tiene las coderas estas en color marrón, muy chulas también. Y esta estaba a 10 euros. Y luego esta bota, que era de la sección infantil, pero como yo tengo un 35-36, pues me suelen valer los zapatos de la zona infantil. Y me he cogido estas botas en color marrón. Y estaban a 12 euros, antes valían 27. Luego Jonathan se ha cogido en Primark este pijama de Pikachu. Mira qué gracioso, por favor. Mola un montón. Y no sé cómo estaba. A 20 euros estaba. Pero mirad. Por detrás. Y es de estos que son buzo, que son enteros. Zapatillas a mía, que mirad qué graciosas son. Son una monada. A 5 euros. Mola un montón. Y en Zara le he cogido este oso, porque el oso que tiene de cuando Martina era pequeña, que ese es de H&M, que es en color marroncito, os habréis visto un montón porque es súper calentito y muy apañado y se lo suelo poner bastante, pues ya le empieza a venir un poquito justo, vamos, que dentro de 4 días no le vale, no se lo puedo poner. Y en Zara he visto este, que es prácticamente igual, así en un color blanco, beige, súper bonito, muy muy calentito. Y estaba rebajado, antes valía 30 euros y ahora estaba 19,99. Así que esto para mí. Y bueno, cuchufletillas, pues ya está, ya no hemos comprado nada más. O sea, tampoco íbamos con intención de comprar nada y la verdad es que las cosas que hemos comprado pues eran cosas que necesitábamos, porque yo necesitaba unas botas, necesitaba unos vaqueros y como tenía que descambiar las cosas que no me gustaban de la última vez, pues bueno, pues ya he aprovechado. Así que nada, cuchufletillos, eso es todo. Y Martina ya va a cenar, nosotros vamos a cenar también. La verdad es que ha sido un día
súper agotador, y más que hemos tenido que ir a urgencias y todo, se nos ha hecho súper, súper agotador. Y la verdad es que tengo unas ganas de cenar y coger la cama, que no sé si nos daremos un bañito o algo Jonathan y yo luego, pero la verdad es que estamos agotados, agotados. Así que nada, cuchufletillas, pues eso ha sido todo hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy bien con nosotras, que os haya gustado el vlog de hoy, que le deis un like, que os suscribáis y todas ese tipo de cositas. Y nada, os mando un beso muy, 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 muy grande. ¡Os quiero!